Bienvenidos todos, coleccinéfilos, a la segunda parte de las películas de mi videoteca que no me canso de ver. Sé lo que estás pensando. Bueno, ¿cómo va el confinamiento? ¿Se está haciendo duro? ¿Se está haciendo pesado? Bueno, es nuestra responsabilidad, ¿no? Quedarnos en casa. Así que, nada, también creo que es nuestra responsabilidad entretener y distraer. Así que vamos con la segunda parte. Esta vez voy a hablar de esas películas de mi videoteca que no me canso de ver, que tienen que ver con el género fantástico. Aventura fantástica, ciencia ficción fantástica, etcétera, ¿vale? Vamos a ir por ese género. Quizá alguna película roce algún género más alejado de lo que es la aventura fantástica en sí, ¿vale? Lo que es la aventura pura fantástica, pero tiene que ver con ese ámbito, la ciencia ficción, fantasía, etcétera. Pero, antes de empezar, quiero mostraros las tres películas que me quedaron por hablar en la primera parte, cuando hablé de las películas que no me canso de ver, de mi videoteca de género de terror. Y son... primero quiero hablar de esta película de Don Coscarelli, del año 1979, Fantasma. Tengo un vídeo en mi canal en el que os muestro el pack completo con toda la saga, editado por 39 escalones, pero es concretamente la primera película, la original, Fantasma, la que no me canso de ver. Es una película que me atrapa su atmósfera, me atrapa el hombre alto y me encanta todos y cada uno de los efectos especiales, que me recuerdan muchísimo a otra película que no he querido mencionar porque me pasa un poco como con la película Halloween, que ya os comenté en el anterior vídeo, que la tengo tan vista que ya la tengo bastante aborrecida. No digo que no me guste, me encanta, pero la tengo ya aborrecida. Ya no es una película que no me canse de ver, porque sí que es cierto que ya me he cansado un poco de verla. Me estoy refiriendo a Posesión Infernal, ¿vale? Tanto la 1 como la 2 como la 3, tanto El Ejército de las Tinieblas como Terroríficamente Muertos, que fue la segunda parte que se tituló así aquí en España. Me recuerda mucho, tanto Evil Dead como Fantasma, me recuerdan las dos, a ver, no tienen nada que ver dentro del contexto, pero sí que es cierto que lo que es, dijéramos incluso hasta el presupuesto, ¿no? Creo que esta tuvo también un presupuesto bastante más parecido a Evil Dead que a otras sagas de cine de terror. Y quizá por eso el ingenio de los efectos especiales me recuerdan tanto la una a la otra. Como ya os digo, Fantasma es una película que no me canso de ver. Me apasiona el hombre alto. Como ya os comenté también, tengo intención de hacerme todo este brazo con tatuaje de personajes de terror y, por supuesto, no os quepa ninguna duda que ahí estará Angus Scream interpretando al hombre alto. Y las otras dos películas son estas dos, para mí, obras del cine de terror italiano, como son Demons y Demons 2, películas que no puedo ver por separado, tengo que ver una después de la otra, siempre es, para mí, es sesión continua, sí o sí, no puedo ni ver la 2 por separado, ni ver la 1 sin ver la 2. Y de esas tengo varias por aquí, ¿vale? Hoy voy a hablaros de películas que tengo que ver seguidas, porque para mí es una misma película y no concibo verlas por separado ni ver solo una parte. Estoy esperando, cuando pase todo este confinamiento, de tenerlas en formato Blu-ray. Concretamente, la primera tiene dos doblajes, así que con el Blu-ray ya tendría los dos doblajes que tiene esta película. Películas que, como ya os digo, no me canso de ver, dirigidas por Lamberto Bava. Una maravilla. Yo quiero pensar que muchos de vosotros las habéis visto. Si no es así y os gustan las películas de... Es una mezcla entre... Bueno, realmente son demonios, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, sería como una especie como de entre zombies y... demonios, ¿vale? Demonios. Pocas películas podréis ver de demonios tan buenas como esta. Otra cosa os iba a comentar. Ah, vale, ahora que estamos encerrados, que no podemos salir a la calle, estas películas vienen también muy bien, porque son películas que transcurren en un edificio que no pueden salir,
Y en un teatro, un cine, etcétera. Bueno, son edificios que no puedes salir. Me parece una maravilla, una idea fabulosa. Y además películas, como ya os digo, que no me canso de ver. Vamos ahora con lo que trata esta segunda parte. Quiero empezar por esta película. La película Big, del año 1988, interpretada por Tom Hanks, creo que refleja, sin ninguna duda, de lo que yo voy a hablar en este vídeo, que son este tipo de películas, ¿no? Películas que la ciencia ficción tiene mucho que ver en su trama. Y esta película me hace viajar a mi niñez, porque esta película yo recuerdo haberla vista muchísimas veces en la televisión, y me hace viajar a mi niñez. Tom Hanks es un actor que me apasiona, me apasionaba, dijéramos, hasta finales de los 90. Ya cuando él se hizo ya mayor, cuando Tom Hanks ya dejó de ser un, dijéramos, un adolescente loco, por llamarlo de alguna manera, porque hay películas que ya de adulto también me siguen gustando, pero ya películas como, por ejemplo, la dirigida por Clint Eastwood, de Sally. Está bien la película, pero ya no son películas que a mí me atraigan por Tom Hanks. No sé si me estoy explicando. Sin embargo, esta película sí o sí te atrae por Tom Hanks, te atrae por la historia, te atrae porque si has crecido con ella, es una delicia de película que no me canso de ver. Dirigida por Penny Marshall, y además esta edición, que como veis la he puesto una maray de color rojo porque queda de lujo con las letras, tiene una grandísima cantidad de extras. Bueno, de la película de Fantasma que os acabo de hablar, también tiene un montón de extras. Yo os recomiendo encarecidamente el pack que sacó 39 escalones. Sí o sí tenéis que haceros con ese pack si os gusta la saga Fantasma. Y volviendo a la película Big, yo tenía el DVD, pero el DVD no contenía ningún tipo de contenido extra, por lo tanto tuve que hacerme obligatoriamente, como fan de esta película que no me canso de ver, con esta edición en Blu-ray, que tiene, pues bueno, lluvia de ideas para Big, un audio comentario de Gary Ross y Ian Spielberg, escenas inéditas, los inicios de Big, la química del clásico, el trabajo de interpretación, como se hizo Big, y fiesta de presentación. ¿Quién no ha querido ir a Coney Island y meter 25 centavos en la máquina Zoltar para que te lea la mano y volver a ser un niño? Otra película, Los Inmortales. Los Inmortales es una maravillosa película en esta edición que nos trae Divisa, que también tiene algún contenido extra, como son entrevistas a Christopher Lambert, que si bien es cierto que me parece que no llegaba a los 15, 20 minutos, algo así, pues bueno, ya es más que lo que teníamos en su anterior edición en DVD. Y como ya os digo, una película que no me canso de ver. Además, esta edición tiene una calidad de imagen increíble. Este Blu-ray tiene un máster sacado de una edición en 4K. Y es una auténtica maravilla de edición. Y como ya os digo, una película que no me canso de ver. Ah, por cierto, quiero hacer una mención especial al malo de esta película, al Kurgan. Creo que no hay un malo más atractivo. Dejando a un lado, por ejemplo, los malos de Mad Max, que me hubiese gustado mencionar en este vídeo. Pero no es tanto de ciencia ficción, quizás son más de acción posapocalíptica, que tengo que pensarme si mencionar en el vídeo que haga sobre películas de acción o thrillers, porque sí que es cierto que me gustan, pero tampoco son que no me canse de ver. O sea, quiero decir, hay una línea muy fina que pasa de película que te gusta mucho a película que no te cansas de ver. Es una línea muy fina que a veces hasta a mí me cuesta diferenciarla. Entonces yo no sé si llegaré a hablar de Mad Max 2, que es la que más me gusta. Pero bueno, la quiero mencionar, ¿vale? Volviendo a esta, el Kurgan me recuerda muchísimo a esas películas de Mad Max, a los malos de Mad Max. Y Kurgan para mí es un malo súper macarra, súper rock and rollero. Hay una escena en la que está... Mira, unas mujeres también disfrazadas. Monjas. No tienen sentido del humor. Otra película, voy a coger esta. Fijaros qué edición tengo de la trilogía de Robocop. Esto ya os lo mencioné
Y este pack me le compré en la página web Zavi, me salió por 8,13€, 8,15€. Yo ya tenía un pack en DVD con las tres películas, pero es de esas cosas que dices, me la voy a coger en Blu-ray. No se veía nada mal la edición en DVD, pero bueno, decidí cogerme esta edición en Blu-ray, solamente son las tres primeras, no tengo el remake, que si bien es cierto, cuando le vi en el cine no me gustó mucho, a día de hoy, y no la he vuelto a ver desde que la vi en el cine, a día de hoy tengo la espina como de que si la vuelvo a ver, creo que me va a gustar. Y es un remake que, como otros tantos remakes, tiene un problema muy grande. Y es su título. Si la nueva película de Robocop, yo creo que no se hubiese, si no se hubiese llamado Robocop, yo creo que hubiese tenido mucha, mucha mejor aceptación. Y por eso ya os digo que yo creo que cuando vuelva a ver esa película, yo creo que me va a gustar y acabaré por comprármela. Esta edición, pues bueno, ya veis que tiene los mismos discos que las ediciones de aquí España. Esto, pues además, es una caja de Amaral gruesa, porque como sabéis, las ediciones de UK, las de Gran Bretaña, pues tienen este tipo de caja, no son cajas gruesas. Tiene una grandísima cantidad de extras, pero como ya os digo, es una edición inglesa, viene todo en inglés. Todo esto de aquí son extras, pero todas vienen con castellano, tanto para audio como para subtítulos. Otra película que no me canso de ver es concretamente la primera parte, Teen Wolf, que se llamó aquí en España De pelo en pecho. Una película protagonizada por Michael J. Fox. La segunda parte la he visto menos. De pequeño recuerdo cuando la echaban por televisión. Claro, yo todavía no diferenciaba mucho las escenas de la primera a la segunda. Entonces yo cuando veía la película digo, ¡guau, guau! Van a echar la del hombre lobo del chico de Regreso al Futuro. Y hasta que veía a este actor. Ya cuando veía a este actor, que se llama Jason Bateman, ya se me quitaban las ganas de verla. ¿Os acordáis cuando salíamos del cole a las 5 de la tarde y íbamos a casa a merendar? Esos bocadillos de tableta de chocolate, que a mí me flipaban, y si no, bocadillos de queso con membrillo. Bueno, nos sentábamos todos los niños delante de la televisión esperando a ver en Barrio Sésamo a nuestro querido Spinete. Pues me pasaba lo mismo que con Teen Wolf 2. Hubo un día en que yo, como niño, pues estaba sentado delante de la televisión en el suelo. Corría el año 91, 92 y de repente no echaban Spinete. Echaban Los Mundos de Yupi. ¿Quién coño era Yupi? ¿Por qué no estaba Spinete? ¿Eh? Todos tuvimos manía al puñetero Yupi. ¿Eh? El Yupi de los cojones. Queríamos ver a Spinete. Pues lo mismo me pasaba con esta película. Yo no quería ver a este, yo quería ver a Michael J. Fox. Al final le acabé cogiendo cariño a Spinete y sus aventuras, pero sí que es cierto que, bueno, Teen Wolf es una película que no me canso de ver. Y hablando de Regreso al Futuro y de Michael J. Fox, quiero mostraros primero la edición que yo tenía en DVD. Una edición preciosa. Esta recuerdo que fue la primera película que yo me compré en El Corte Inglés, que abrieron aquí en Santander. Hace cosa de unos 15, 16 años, algo así. No recuerdo lo que me costó, pero me costó muy cara. Pero yo era feliz. Yo era feliz con esta edición. Además que, bueno, viene con un libreto. Con imágenes, textos. Bueno, una edición preciosa. Es una edición que me encanta y por eso no me desecho de ella. Es una edición que no me desecho de ella. Además tienen los tres discos. Y como veis, también tiene pues cromado. Es que es muy bonita. Es una edición muy bonita que a mí es que me gusta mucho. Me gusta mucho y por eso no me deshago de ella. Pero tiene un problema muy grande, ¿vale? Tiene contenido extra y la verdad que para ser una edición en DVD, con las tres películas, me encanta. Pero tiene un problema muy grande. Y es que la imagen está recortada. Por eso, sintiéndolo mucho,
tuve que hacerme con la edición en Blu-ray. Claro, aquí ya tenemos la pantalla completa, con toda la imagen, con nuevos contenidos extras, con una calidad de imagen increíble. El audio es para el español 5.1 DTS Surround. Y en el DVD tenemos un castellano 5.1 DTS. No sería Surround. A mí, como ya os he dicho muchas veces, me da exactamente igual porque yo escucho las películas o bien... últimamente las estoy viendo aquí en el ordenador con los auriculares y me encanta escuchar las películas con los auriculares porque me meto completamente en ella aunque esté en estéreo. Y cuando no, pues lo veo en la televisión, la que soléis ver a menudo cuando hago las capturas de los menús de las películas. Cuando no las veo en la televisión, las escucho por los altavoces que tiene la televisión. Hasta el día de hoy no he dado el paso al 5.1, el tema del surround y demás. Es algo que me da mucha pereza. Vuelvo a decir lo que he dicho siempre, o sea, yo he crecido con las películas en VHS, en televisiones así de gordas, que muchas veces nada más tenía un altavoz, que no tenía mando a distancia, que tenías que cambiar los canales, buscar los canales con un palito naranja que le metías y tenías que ir girando. Joder, que esto son cosas ya del prehistórico, ¿eh? Somos viejos de cojones ya. Bueno, total, película que no me canso de ver, no ni la 1, no ni la 2, no ni la 3, sino las 3 son para mí una misma película y no me canso de verlas, no me canso de verlas. Creo que sería capaz de verme esta trilogía hoy, mañana y pasado y el otro y así durante un mes seguido. Al final, hombre, acabaría loco o acabaría cansándome, pero creo que podría hacerlo. No lo voy a hacer, no me lo propongáis, es algo que no pienso hacer, pero creo que es de esas trilogías que sin ningún tipo de problema puedo verlas todos los días, que no me canso. Además, es que la manera en la que están hiladas, más bien la primera con la segunda, ¿no? La tercera ya va un poco aparte, pero la primera con la segunda, la manera en la que está hilado el guión, me parece una maravilla. Película que no me canso de ver, la trilogía de Regreso al Futuro. Una película que voy a pegar un trago, porque esta tiene tela. Una película que es bastante, bastante, bastante mala. La rebelión de las máquinas. Como fan absoluto de Stephen King, no puedo no adorar esta película. La única película dirigida por el maestro del terror, Stephen King. La única película, y menos mal. Stephen King, aunque yo le adore, también soy consciente de que cuando mete la mano dentro de sus adaptaciones, la caga. La caga mucho, la caga mucho. Los guiones escritos por Stephen King son... iba a decir una cosa muy fea, pero no, ¿vale? No quiero tampoco tirar tanto por tierra su trabajo, porque yo sé que el hombre lo hace, o lo hacía, ¿no? Y hasta mayor, lo hacía con su mejor intención. Pero es cierto que cuando Stephen King mete la mano en sus adaptaciones, la caga. Sin embargo, esta película, pues yo le tengo un cariño especial y no me canso de verla. Dentro de lo mala que es, no me canso de verla. La rebelión de las máquinas, protagonizada por Emilio Estevez, una película, si no recuerdo mal, del año 86. Del año 80, efectivamente, del año 86. Con música de AC/DC. ¿Sabéis una anécdota? Stephen King habló con la banda AC/DC para proponerles que al principio de la película, cuando la furgoneta esa negra va a cruzar el puente, que al final se caen, ¿sabéis que Stephen King habló con los propios AC/DC? No sé ahora exactamente si fue con Bon Scott o... ¿Bon Scott? ¿Había muerto ya Bon Scott en el 86? Hostia, ahora ya... Bueno, no sé si fue con Bon Scott, con Brian Johnson o con Angus Young. Habló con ellos y les estuvo diciendo por teléfono. Esto no recuerdo dónde lo he visto, lo he escuchado, pero es así, ¿eh? Estuve hablando con ellos y les estuve diciendo que es súper fan de AC/DC. Las dos bandas favoritas de Stephen King son AC/DC y Los Ramones. Bueno, pues Stephen King le soltó una chapa a los AC/DC por teléfono porque soy súper fan vuestro, porque tenéis que salir en mi película, etcétera, etcétera. Al final fue la propia discográfica o el propio manager de la banda quien... le dijo a Stephen King que AC/DC no podía salir en la película por el tema de que la furgoneta iban a ir los propios AC/DC. Entonces se supone que en la película los AC/DC morían en el accidente al elevarse el puente.
Entonces el manager o la discográfica pensó que no era buena idea para la banda, no era una buena imagen para la banda que ellos saliesen en la película. Entonces el pobre Stephen King al final pues no pudo contar con los AC/DC, pero al menos pudo contar con una de las canciones de una de sus bandas favoritas. Película que no me canso de ver, La rebelión de las máquinas. Ahora quiero mostraros este pedazo de pack, que me pasa lo mismo como con el pack de Regreso al Futuro. Me parece tan bonita esta edición, tan cuidada. Esta edición me la compré de segunda mano por eBay, porque cuando yo conocí que existía esta edición, esto ya estaba más que descatalogado. Y me hice con ella, si no recuerdo mal, por 45 euros. 45 euros. ¿El año? Pues no os puedo decir exactamente el año. Estamos en el 2020, pues yo creo que igual fue por el 2008, 2010, algo así. Hace unos 10 años me hice con este pack, que como ya os digo, es que me parece precioso. Tiene... aquí tendría que informarme bastante bien, porque tiene varios montajes en diferentes películas. Aquí tenemos pues varios folletos que venían en el exterior. Luego también tiene un libreto. Yo creo que en este libreto sí que puedo comentaros un poco por encima los montajes que tienen algunas películas. Casi se me cae. A ver si... Bueno, es una edición que tiene 9 discos, una grandísima cantidad de contenido adicional, entrevistas, documentales... O sea, para un auténtico amante de la saga de Halloween, me va a decir, de Alien, es imprescindible tener esta edición. Yo concretamente la tengo, pues ya os digo, porque es una edición que me gusta muchísimo... Pero os mentiría si os diría que las únicas que veo en los últimos años son nada más que Alien y Alien y Aliens el regreso. Aliens 3 nunca me llegó a gustar, la he visto más que la 4, pero nunca me llegó a gustar. La 4 directamente ya no me gusta. Fui al cine a ver las nuevas, las de Prometheus, Alien Covenant. Bueno, están bien para pasar el rato, hay gente que dice que aportan, y bueno, pues sí que es cierto que aportan porque continúa la historia, pero yo es que no necesito que me continúe nada. O sea, yo con ver Alien y Aliens el regreso me vale, no, ¿sabes? No necesito más, ya soy feliz con eso. Entonces, bueno, yo tengo este pack por eso mismo, porque es una edición que me gusta mucho. Y bueno, no os voy a poder aclarar lo que os comento, pero seguro que muchos ya sabéis que estas películas pues tienen varios montajes y bueno, que no me voy a extender más, que mirad todo lo que me queda. Pero bueno, para que veáis, es una edición súper, súper, súper bonita. Y os quería mostrar primero esta porque, quería mostrarla porque son preciosas, ¿no? Es una edición guapísima. Posiblemente de las ediciones más bonitas que tenga en mi colección. Pero claro, ¿cómo no me iba a comprar las dos que os he mencionado en formato Blu-ray? Estas películas deben verse en la mejor calidad posible. Y como os comenté antes, para mí es una misma película. Alien y Aliens tienen que verse juntas. No puedo ver esta por separado, ni ver esta sin seguido ver esta. Estas también tienen contenido adicional, pero... Si os apetece, en un futuro puedo hacer un vídeo comparativa entre estas dos ediciones en Blu-ray y las dos películas, las dos mismas películas en la edición en DVD, Blu-ray y DVD que tiene este pack que os acabo de mostrar, para comparar qué contenido extra hay en una, qué contenido hay en otra, si merece la pena la calidad de imagen, etcétera. Bueno, ya sabéis a qué tipo de comparativas me refiero, ¿no? Que ya lo he hecho con otras películas. Y aparte que me gustaría hacerlo para yo también saber, que por eso muchas veces hago los vídeos, para yo también saber qué es lo que tengo en cada edición, porque ahora sinceramente, si os digo la verdad, no sé si en esta película son los mismos extras que tiene la edición en DVD, si tengo más, si tengo menos, etcétera, etcétera. Películas que no me canso de ver. Bueno, nos están quedando todavía unas cuantas, ¿eh? Pero vamos a tomarnos este vídeo con tranquilidad, porque estando en casa tenemos todo el tiempo del mundo.
y bien podéis parar el vídeo aquí y verlo en otro momento, o bien podéis continuar. Así que yo de momento voy a seguir y vosotros lo veis como os apetezca. Otra película que no me canso de ver y me hice con ella estas últimas navidades es la película Gremlins. Yo la tenía en formato DVD, pero decidí cogérmela en Blu-ray porque, os digo el precio, me costó 3 euros. Sí, sí, 3 euros. Esta tenía aquí una pegatina, esta la compré en el Corte Inglés, tenía una pegatina en color rojo que ponía 5,99. Miento, perdón, 4 euros. 4,50 euros. Era una pegatina que ponía 8,99. Y... miento, no era las navidades, era el Black Friday. Y al final pregunté, digo, oye, ¿esta se queda a la mitad? Y me dijeron, sí. Y digo, 4,50, me la llevo. Y me la llevé. Contenido extras, más de 10 minutos de imágenes nunca vistas, como se hizo, y dos comentarios. Pero es una edición de Warner, por lo tanto los audio comentarios como si no les tuviera. No son muchos los extras, hay una edición que tiene más extras, si no recuerdo mal lo comentó David Díaz en uno de sus vídeos. Este no me gusta nada, esta carátula, es más, me gusta casi más esta, con este color verde. Pero bueno, no me extiendo más porque yo creo que de esta película ya os hablé en el vídeo que hice del Black Friday. Entonces, bueno, se va a quedar aquí. Creo que no hubo vídeo en YouTube del Black Friday, sino que le hice este último Black Friday, le hice solamente en mi cuenta de Instagram, que os dejo aquí, para que, bueno, me sigáis y no os perdáis cuando haga diferentes vídeos a los que suelo hacer en YouTube. O si no, pues veis las películas que yo voy viendo diariamente. Película que voy viendo, película que publico. Para que, bueno, pues oye, para incitar también un poco a la gente a ver la película. Y sobre todo yo también para llevar una cuenta, ¿no? Una lista de las películas que voy viendo. Gremlins, del año 1984. Película que no me canso de ver. No me gusta tanto Gremlins 2. No me gustaba, de hecho, ni de pequeño. De pequeño Gremlins 2 me parecía... tan cómica, tan alocada, que para mí perdía la esencia y sí que es cierto que la esencia de la 1, y sí que es cierto que de mayor la he vuelto a ver alguna vez y me sigue pasando lo mismo. Gremlins 2 nunca me llegó a gustar. De hecho, es que de niño ni siquiera me entretenía. Me pasaba un poco como con Teen Wolf 2, ¿no? Era como, ¿es la buena, es la mala? Mierda, es la mala. Y yo la llamaba Gremlins 2, era para mí la mala. Vamos con otra película más o menos del mismo estilo, Cazafantasmas. Fijaros qué steelbook tan guapísimo, un steelbook guapísimo, precioso. Me encanta este steelbook. Yo tenía las películas en formato DVD, pero me deshice de ellas, pues bueno, por lo que siempre me hago con las ediciones en Blu-ray, ¿no? Por su mejor calidad de imagen y, por supuesto, cómo no, por este preciosísimo steelbook. Cazafantasmas 2, vuelvo a lo mismo que os he dicho con Gremlins y con Teen Wolf. Para mí, Cazafantasmas 2 la considero mucho mejor que Gremlins 2 o De Pelo en Pecho 2, pero de pequeño me pasaba lo mismo. ¿Es la buena, es la mala? Mierda, es la del cuadro. Ya no me gusta. A mí me gusta la 1, y de pequeño siempre me ha gustado la 1. Sí que es cierto que te veo las dos películas, pero... sin ninguna duda, película que no me canso de ver es Cazafantasmas, de 1984. Otra película del género fantástico es esta edición que sacaban Los Imprescindibles del Corte Inglés. Son exclusivas del Corte Inglés, pero exclusivas nada más que por lo que es su caja exterior y su libreto. Todas venían con un libreto, pues con imágenes, con textos. Y la verdad que es de agradecer, siempre se agradece el contenido extra y los libretos. Y la verdad que, bueno, son unas ediciones bastante cuidadas, pero sí que sé que esta película, no sé si ha salido ahora el mes de marzo, o bueno, con esto del tema del trotavirus, se ha pospuesto para dentro de un mes. Esta sí que me haré con ella en formato Blu-ray. Creo recordar que la va a editar Divisa. Y esta es una película que sí o sí merece la pena verse en la mejor calidad posible. Yo tengo esta edición en su formato correcto, que era 1.66.1.
pero no tiene ningún tipo de contenido extra. Y es una película que me encanta, basada en una novela de Richard Matheson, que no he tenido todavía la suerte de leer, pero que acabaré leyendo sin ninguna duda, una edición pues bastante básica de estas ediciones de Universal, que como ya os digo, esta es una edición normal de Universal, solamente que El Corte Inglés pues que incluía esto, ¿no? Un libreto con su funda. No recuerdo si este tipo de ediciones se siguen vendiendo en El Corte Inglés, pero sí que recuerdo que tenían muchísimos títulos de este estilo. Bueno, película que no me canso de ver, El Increíble Hombre Menguante. Y volviendo a ediciones de este estilo del Corte Inglés, una película que, como os he dicho al principio del vídeo, quizá había alguna que no fuese exactamente el género fantástico. Quizá esta película la tendría que haber metido dentro de la primera parte, del cine de terror. No sé qué hacer, pero bueno, la cosa es que la estoy mostrando aquí, es otra edición de Universal. Esta película también me gustaría hacerme con ella en formato Blu-ray. Es de mis favoritas, de las que he visto de Alfred Hitchcock, porque es cierto que no he visto todas las películas de Alfred Hitchcock, me quedan muchas por ver, pero las más icónicas sí que las he visto, y dentro de las más icónicas, la que más me gusta es Los pájaros. Me quedé con ganas de haber mencionado la primera parte, cuando hablo de las películas de cine terror, la película Psicosis, pero como tantas otras, la he visto tantas veces que ya la tengo muy aburrida. Entonces ya no es una película que no me canse de ver, al contrario, ya es una película que se me hace un poco pesada. No estoy diciendo, repito, como he dicho en otra ocasión, que no me parezca una grandísima película, una obra maestra. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que la he visto tantas veces que ya la tengo aborrecida y ya es una película que dices, sí es buena, pero es que no me apetece, ya la tengo tan vista que no me apetece. Bueno... No os muestro el libreto porque, pues bueno, es lo mismo que El Increíble Hombre Menguante, ¿no? Texto, imágenes. Y esta, como contenido extra, tiene documental, todo sobre los pájaros, que dura 1 hora y 20 minutos. Final alternativo, escena eliminada, prueba ante la cámara de Tippi Hedren y tráiler comentado por Alfred Hitchcock. Una película que, como ya os digo, no me canso de ver. Y esto me viene a... Esto me recuerda... Una anécdota, algo que igual vosotros no sabíais, y es que antes os he mencionado la película Aliens. Pues una de las tripulantes, o sea, la que no es la Teniente Ripley, que no me sé su nombre, me vais a disculpar, la otra mujer de la Nostromo, es la niña de esta película. Otra película que no me canso de ver... Y no me canso de ver y he visto muy pocas veces, porque tengo miedo a cansarme de ella. Tengo esta edición de Universal, pero pronto me haré con la edición que ha sacado Reel One, La muerte os sienta también. Y os voy a contar la anécdota de cómo conocí yo esta película, porque es algo que yo no olvidaré jamás. Y por eso gran parte de que me guste esta película es de la manera en que yo la conocí. Esta película la conocí siendo un niño. ¿Os acordáis cuando hice lo del tag de cine de terror? Que cuando una vez de pequeño tuve fiebre, vi en las vetas de la madera a Drácula de Bela Lugosi. Bueno, pues con esta me pasó algo parecido en relación a la fiebre. Pues yo era un niño y tenía fiebre y no pude ir al colegio. Entonces yo en el salón de mi casa pues estaba viendo la televisión. Cuando aquello... teníamos la 1, la 2 y ya teníamos Antena 3 y Telecinco, ¿vale? Teníamos sus 4 canales. Pero yo la vi en la 2, un día entre semana, pues no sé si sería las 10 y media, 11 de la mañana, de repente puse la 2 y vi a una tía que se la caía la cabeza, a otra que tenía un agujero, y yo me quedé perplejo. Dije, ¿qué cojones estoy viendo? Aluciné en colores, me quedé a verla y claro, imaginaos, un niño viendo esta alocada película con 38 y pico de fiebre, yo estaba alucinando, yo estaba así, digo, no puede ser verdad lo que estoy viendo, no puede ser verdad, y sí, será verdad. Y desde entonces le tengo un cariño especial a esta película y no me canso de verla, y ya os digo, no la veo mucho porque tengo miedo a perderla, el gusto, ¿no? A cansarme de ella. Pero ya os digo que la he visto muchas veces y desde luego quiero hacerme con la edición de Reel One por el contenido extra.
porque aquí tenemos imágenes de rodaje, tráiler de cine, notas de producción y notas sobre el reparto y cineastas. Pero no tiene ningún tipo de subtítulos en castellano. Por lo tanto, sin ninguna duda, es necesaria para mí esta edición de Reel One de La Muerte Os Sienta Tan Bien. Vamos con otra película que no me canso de ver y es la película Little Nicky. El pollo Popeye es la polla. Una película que no me canso de ver, la he visto tropecientas mil veces en la televisión, la alquilé en VHS otras tropecientas mil veces y finalmente me hice con ella en formato DVD. De segunda mano, si os fijáis el lomo, no sé si lo llegaréis a ver muy bien, pero está descolorido. Yo para mí que esto era de algún videoclub y la tenían así y la pegó el sol y el sol y el sol y está súper desgastada. Pero la verdad que el disco está muy bien. Mira, además tengo... ¿Os acordáis, no? Que yo siempre guardo los papeles. Pues mira, os voy a decir cuándo la compré y cuánto me costó. Pues mira, la compré el 1 de agosto del 2012 a un tal DVD Garzón por eBay. Y tela lo que me costó, 6,80 más 4,90 de gastos de envío, 11,70. Telita, lo que pagué yo por esta película. Pagué por ella porque es una película que no me canso de ver y además, pues bueno, estaba descatalogada. Yo no sé si se ha vuelto a reeditar, ni siquiera sé si está en formato Blu-ray, porque tengo esta edición que, bueno, pues tiene contenido extra como documentales, videomusicales, escenas eliminadas, trailers, comentarios del realizador, comentarios del reparto, filmografías... Menú animado, tiene subtítulos en español, formato y radio de imagen correcto, se ve bastante bien, la disfruto como siempre, o sea, no me canso de verla. El pollo Popeye es la polla. Una película del maestro John Carpenter, Golpe en la pequeña China, una película que no me canso de ver. Esta sí que existe, edición en formato Blu-ray, pero yo tengo esta edición especial que tiene dos discos y una grandísima cantidad de extras, como son comentarios de John Carpenter y Carl Russell, escenas eliminadas, 47 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto de aquí son contenidos extras. Y fijaros, tengo también el papel, madre mía, esta también la compré de segunda mano porque en las tiendas yo creo que nada más estaba la edición de un disco. Mira, y aquí me compré La Matanza de Texas, El Origen, película que me gusta bastante. Golpe en la pequeña China, edición especial, dos discos. En total pagué por las dos más gastos de envío 24,90. Y os voy a decir hasta el año, 13 de abril del 2011. Nada más y nada menos. Película que no me canso de ver. Me apasiona la historia de esta película, del camionero Jack Burton. Y todo lo que transcurre, me parece una fabulosa aventura fantástica con tintes de terror, tintes de terror, en ese barrio chino de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Vamos con el gran tocho que lleváis viendo aquí todo el vídeo y es la trilogía, la primera trilogía del Señor de los Anillos, la trilogía del Hobbit. Voy a ser sincero y no me gustaron absolutamente nada. Estuvieron muy bien en tema de efectos, de ambientación, personajes, pero no me gustaron y no las tengo en mi colección y no creo que las tenga nunca. Sin embargo, esta trilogía me transporta a la Tierra Media. No las puedo ver muy a menudo porque, como todas, las tengo que ver seguidas. Entonces necesito un fin de semana o una tarde-noche dedicada especialmente a ello. Estas son esta fue la segunda edición que hubo. Tengo aquí una entrada de cine que seguramente sean las del Hobbit, de las modernas. Tengo cuatro entradas porque fui con mi pareja y con mis cuñados. Fuimos el 4 de enero del 2015 a la sesión de las 4 de la tarde con mi sobrino mayor, 5 entradas. Y ya os digo, fueron películas que me gustaron, pero que tampoco tendré en mi videoteca. Pero sin embargo, la trilogía original del Señor de los Anillos sí que la tengo mucho cariño. Las tengo en formato DVD porque se ven muy bien, pero sí que me gustaría hacerme con ellas en formato Blu-ray. Esta, como ya os digo, son las segundas ediciones que ya salieron en cajas Amaray gruesas. Me hubiera gustado hacerme con ellas en la primera edición, que es un formato libro,
Pero bueno, a fin de cuentas son los mismos discos y cuando yo me hice con este pack me salió muchísimo más barato de lo que estaba ya de segunda mano esa primera edición. A día de hoy creo que sigue estando bastante cara esa edición. Y bueno, pues estas son las versiones extendidas. Lógicamente es como hay que ver esta trilogía, con las versiones extendidas. No hay vuelta de hoja, son 12 discos, tropecientas mil horas de extras, las cuales no he visto nunca porque no tengo el tiempo para ver todos los extras. He visto algún reportaje, algún documental, pero no os voy a ser sincero que no he visto todos los extras y no sé yo si algún día llegaré a verles. Es que es extremadamente extenso los extras de estas películas. Y claro, tú cuando acabas de ver esta saga, que estamos hablando que ronda casi las 12 horas, si no recuerdo mal, porque son 3 horas y pico, 4 horas casi cada película, lo que menos te apetece, por lo menos en mi caso, es verme después 37 horas de extras. Una película que me sorprendió muchísimo fue La Maldición de la Perla Negra. Las he visto todas. No las tengo todas porque yo empecé a coleccionar estas ediciones, dos discos en formato DVD, nada más que tengo la primera y la segunda. Y cuando ya me fui a hacer con las otras, ya solamente las empezaron a sacar en un disco, luego ya las sacaron en formato Blu-ray. Yo cuando me hice con esta todavía no existía el formato Blu-ray. Me acuerdo que esta la compré por 10 euros en un kiosco. Ya sabéis que yo empecé a comprar películas en los kioscos. Esta edición en concreto es del año 2003 y como ya os digo, pues es una película que yo me compré en un kiosco. Viene también con un libreto que está bastante interesante. Esto ya prácticamente ya no lo tiene ninguna edición, que es curioso porque es un mapa a los tesoros y secretos piratas del Caribe. Bueno, es una especie como de guía para navegar por el menú de esta película. Como ya os digo, son dos discos. Y bueno, me gustaría hacerme con esta saga en formato Blu-ray, pero es que las últimas películas apenas tienen contenido extra. Y si bien me estoy quejando de, por ejemplo, la trilogía del Señor de los Anillos, que tienen muchos extras, esta tiene más de 10 horas de extras. Es una locura. Pero también os tengo que decir que las 10 horas de extras es un poco trampa. Porque tenemos comentario en audio. Tiene 3 opciones posibles de comentarios. O sea, tenemos 3 audio comentarios. Y si la película dura 143 minutos, estas 10 horas de extras están incluidos los 3 audio comentarios. O sea, realmente sí se consideran contenido extra el audio comentario, pero no son 10 horas de extras como tal, sino que dentro de las 10 horas están incluidos los 3 audio comentarios. Bueno, la cosa es esa, que las últimas ediciones ya no tienen tantos extras, entonces bueno, me da como un poco de pereza hacerme con la saga en Blu-ray, porque de hecho creo que estos extras los perdemos en la edición en Blu-ray. Tengo un dilema con la saga de Piratas del Caribe porque, como ya os digo, me gusta mucho, me gusta el papel de Jack Sparrow interpretado por Johnny Depp, pero sí que considero que han ido de muy bien, porque esta película me encanta, si no estaría hablando de ella aquí, película que no me canso de ver. Pero las últimas ya, lo único bueno que tienen para mí son los efectos especiales, que son una maravilla, pero ya no me gustan tanto. Y esta película, antes de que se convirtiese en una franquicia, la vi muchísimas veces, esta edición, porque yo esta nunca la tuve en VHS, fue esta edición que la veía pues prácticamente por lo menos una vez al mes. Me gustaba muchísimo el momento en que se transformaban en esqueletos a la luz de la luna, me maravillaba. Yo jamás había visto una película de piratas tan guapa como esta. Claro, todos los que somos de esta generación, de la generación de los 80 a los 90, hemos crecido con películas de piratas al estilo de las de Errol Flynn. Claro, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Película que no me canso de ver, La Maldición de la Perla Negra. Otra película que no me canso de ver es Desafío Total. A esta edición le puse una Marai de color rojo y tengo que recomendaros sí o sí esta edición.
tengo por aquí otro papel, es que en casi todas las cajas, si no tengo tickets, tengo entradas de cine. Esta calculo que sea el remake. Y efectivamente, Total Recall, fui a verle el 18 de septiembre del año 2012. Primera y única y última, y jamás en mi vida volveré a ver semejante bazofia de película, de remake y de todo. Tengo que recomendaros, sin duda, esta edición. En formato Blu-ray, tiene que ser la que tiene el contenido extra. En esta edición hay un contenido extra maravilloso que es los efectos especiales, que dura 23 minutos. Sí o sí, si os gusta esta película, tenéis que haceros con esta edición. Y como os comentaba, películas que tengo que ver seguidas, primeras y segundas partes, porque para mí forman la misma película, es Terminator. ¿Cómo no iba a mencionar en aventura fantástica ciencia ficción? Aquí también rozaría un poco el cine de acción, pero bueno, no deja de ser ciencia ficción. ¿Cómo no iba yo a mencionar estas maravillosas películas de Arnold Schwarzenegger? Por cierto, estoy harto ya de que la gente no sepa escribir Schwarzenegger. Os voy a dar una clase práctica de cómo escribir Schwarzenegger. Me prestáis atención, ¿vale? S-C-H-W-A-R-Z-E-N-E-G-E-R. Schwarzenegger. ¿Ha quedado claro? Vale. Películas que no puedo ver por separado. Quiero hacerme con ellas en formato Blu-ray. Repito, como siempre, por la calidad de imagen, pero estas dos ediciones son maravillosas. Ediciones especiales, dos discos. Tiene un pequeño libreto esta segunda parte. Tengo también aquí entradas de cine, ¿eh? Seguramente sean de algunas de las modernas que os mostraré ahora mismo. Bueno, tiene pues eso, un libreto así un poco informativo de 4 páginas. Vamos a ver qué entradas de cine tengo aquí. Seguramente una de ellas sea de Genesis. No, miento, cállate. Esta es Terminator 2. Y no fui a verla al cine en su fecha de estreno. Esta la vi el 6 de diciembre del año 2017, porque la reestrenaron en los cines, y como no iba yo a verla en pantalla grande. Y esta otra es Terminator Genesis, el 11 de julio del 2015. Bueno, edición especial, dos discos. Me flipa, o sea, fijaros el detalle del espejo, del efecto, o sea, efecto espejo del papel plateado, vaya. En el lomo igual. Unas ediciones preciosas, súper cuidadas. Y bueno, tiene una gran cantidad de contenido extra. Es una película que no me canso de ver y nunca puedo verla por separado si no veo anteriormente esta. Y si veo esta, seguidamente tengo que ver esta sí o sí. Esta también es una edición especial, dos discos, también con un pequeño libreto. Esta la compré de segunda mano. A ver qué tengo por aquí. Yo es que tengo, ya os digo, papeles por todos los sitios. Madre de Dios, tengo aquí la Biblia en verso. Esto es el albarán de reparto. Y esta la compré el 1 de octubre del 2012 y me costó 18 euros, perdón, 18 euros la trilogía completa. Tengo aquí otro papel. Bueno, no le, está pegado. Madre de Dios, lo que tengo yo por aquí. En este papel tengo Terminator 1, 2 y 3. 10 euros más 8 de envío. Total 18 euros el 25 de septiembre del 2012. Entonces, ¿qué albarán es este? Porque este tiene otra fecha. Sí, amigos, esto es el confinamiento en casa. 1 del 10 del 2012... 1 del 10 del 2012. ¿Pero qué tiene que ver eso con 25 de septiembre? Ah, vale. Esto debe... Vale, es que... esto es cuando lo recibí y esto es cuando lo compré. Madre mía. Vale. Yo no sé si esto lo llegaré a cortar luego, pero bueno, si no lo corto, os echáis unas risas o abandonáis el vídeo, lo que queráis. Yo intento, pues ya os digo, haceros más ameno el confinamiento y oye, pues echar un rato con vosotros, ¿no? Es otro libreto de 4 páginas, igual que la segunda parte. Pero que, joder, es que esto es una maravilla, tíos. Esto ya, estas ediciones ya no se hacen. Y bueno, pues también una grandísima cantidad de contenido extra. Aunque me haga con estas ediciones en formato Blu-ray, que seguramente me haga con ellas en formato Blu-ray, no me desharé de estas dos ediciones porque me parecen maravillosas y como coleccionista creo que son películas que sí o sí hay que conservar y ediciones que hay que tener.
Vamos con una película que no puedo tampoco verla sin ver su secuela, que son Batman y Batman Vuelve. Películas dirigidas por Tim Burton, Batman en 1989, yo no fui a verla al cine, y tampoco fui a ver Batman Vuelve, pero sí que es cierto que son películas que crearon un fenómeno fan a principios de los 90, películas que no me canso de ver, y recuerdo perfectamente que cuando en los cines fue a estrenarse Batman Vuelve, en la televisión echaron Batman. Yo ya conocía el personaje de Batman, pero se creó, como ya os digo, un fenómeno fan. Y en las tiendas empezaron a sacar un montón de merchandising de este personaje interpretado por Michael Keaton, que para mí es el mejor Batman. La trilogía de Nolan está muy bien, pero es que no sé, son películas tan serias que... Yo no conozco los cómics, ¿vale? Entonces, al no conocer los cómics, yo para mí Batman es este Batman, aparte de la serie animada. Ese es mi Batman. No quiero decir con ello que sea el mejor o que sea el peor, simplemente digo que para mí Batman es este de aquí. Y el único juguete que conservo de mi infancia... Voy a poner esto por aquí. El único juguete que conservo de mi infancia es este muñeco de la casa Kenner del año 1993, puede ser, ahora os lo digo. Con esta capa de plástico, una capa que es como una capa especie de coraza. Bueno, aquí en la parte de atrás viene del año 1993. Aquí Batman tiene un traje con unos rayos de color blanco, el logo de este mismo logo en el pecho, se le gira la cabeza, los brazos, las piernas, bueno, pues lo que es un muñeco de principios de los 90. Yo tuve este muñeco que he jugado muchísimo, muchísimo, muchísimo con él, muchísimo con él, y es el único juguete que conservo de mi infancia. Lo bueno que tenía esta edición de este Batman es que Batman podía planear. Tú le ponías esto así y Batman planeaba. Pero no solo eso, sino que Batman además colocabas esto así, le sentabas y Batman también podía deslizarse por la nieve. He jugado horas infinitas con este muñeco y estoy muy, muy contento, muy orgulloso de tenerle. Ya os digo que es el único muñeco que conservo, el único juguete. Me encantaría seguir conservando las Tortugas Ninja, los Power Rangers, pero por desgracia no les tengo. Así que ya os digo, estoy muy orgulloso de tener este Batman. Y películas que no me canso de ver son estas dos películas que forman parte de mi infancia, con para mí un Jack Nicholson interpretando a Joker maravillosamente, que nada tiene que envidiar Joaquín Phoenix, pero creo que es otra tónica, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y Danny DeVito y Michelle Pfeiffer interpretando a Catwoman y Pingüino. Me encantan, o sea, me apasionan. Podría verlas mil y una veces, las películas de Batman dirigidas por Tim Burton. No así su tercera y cuarta parte, que si bien es cierto que no las considero tampoco malas, bueno, sí las considero malas, pero a su vez me parecen entretenidas y entrañables, pero no las tengo en mi colección por ahora. Igual algún día me da la locura y me hago con ellas. Y he querido dejar para el final esta maravilla de la filmografía de John Carpenter, mi película favorita de la filmografía de John Carpenter, una película que no me canso de ver, que su historia me parece tan actual como el año 88, año en que se estrenó esta película. No tengo nada malo que decir de esta película. Además sale Roddy, el gaitero Piper, un personaje de la WWF con la que yo crecí, junto a Hulk Hogan, al Enterrador, a Snake, el Hombre del Millón de Dólares, André el Gigante, bueno, todos, ¿no?
tuve un momento en mi vida que yo de pequeño, hablando de los muñecos, también tuve a Hulk Hogan, tuve a Bret Hitman Hart, tuve a Snake, tuve a estos dos que no me acuerdo cómo se llamaban, no eran los sacamantecas, eran los otros que tenían una coraza roja con pinchos negros, que tenía la cara pintada como parecida a los Kiss. No me acuerdo cómo se llamaba eso, pero tuve los dos también. No tuve a Roddy, a Gaitero, Piper. Tuve un ring que tenía además... voy a poner esto aquí. Tuve un ring que además tenía un mando con diferentes botones de color dorado que hacía sonidos. Era una maravilla. Lo que pasa que, claro, como niño que jugaba, pues le di tantas hostias al ring que al final acabé partiéndole, porque tenía todo esto y por debajo era hueco. Entonces, pues con algún golpe o algo le partí, me le cargué y, bueno, pues lo rompí jugando, que al final es lo que se espera de un niño, ¿no? Que rompa un juguete porque está jugando con él, no que se rompa por no usarlo. Y hubo un momento en que estuve a punto de volver a comprarme los muñecos de la WWF, pero decidí no hacerlo porque es una locura extrema. Sé que si me hubiese comprado solo a Hulk Hogan, al enterrador, o sea, los clásicos, sé que no hubiese Paraguay. Hubiese terminado comprándome muchísimos más y al final es que no tienes espacio donde guardarles y no. Pero bueno, película que no me canso de ver, y además ya os digo, mi película favorita de John Carpenter, Están vivos. Y nada, y con esto termino la charla de hoy, esas películas de mi videoteca del género aventura, fantasía, que no me canso de ver. Hay muchísimas otras películas que me gustan muchísimo. Una de ellas que me he quedado con ganas de meter en este vídeo es la película de Willow, pero sí que es cierto que aunque me gusta mucho, no es una película que no me canso de ver. Como ya os dije antes, hay una línea muy fina entre películas que te gustan mucho y películas que no te cansas de ver, y muchas veces no sabes diferenciarlas. También es cierto que os he traído una grandísima cantidad de películas. El vídeo se ha convertido en un vídeo muy largo. Os agradezco a aquellos que le hayáis visto hasta aquí, hasta el final. Y bueno, mi intención ya sabéis cuál es, ¿no? Que es la de, pues bueno, intentar llevar esto del confinamiento por lo mejor posible, ¿no? Entretener, distraer. Esa ha sido mi intención en este vídeo, en el anterior vídeo y en los vídeos que vendrán, porque Coleccionistas Cine seguirá haciendo estos vídeos hasta que todo esto pase. Y después pues seguiremos con los vídeos habituales de unboxings, de comparativas y demás. No quiero despedir este vídeo sin mandar un caluroso abrazo a un seguidor y ya hasta un amigo que tuvo que saltar sus vacaciones por todo esto de la cuarentena, porque bueno, pues diferentes compañeros necesitaban un apoyo y tuvo que dejar sus vacaciones para volver a incorporarse al trabajo, con tan mala suerte que en su segundo día de trabajo tuvo una torcedura de tobillo y se rompió la pierna. Ricardo Tovares, el administrador de la página de Facebook Universo de Ficción, desde aquí te mando un gran abrazo, amigo. Recupérate pronto y espero que este vídeo, que yo sé que les ves todos, espero que este vídeo te haya servido para no sufrir tanto con esa rotura que has tenido, porque además sé que te han operado. Y de verdad, mi más caluroso abrazo, y este vídeo te lo dedico a ti y a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucha fuerza, mucho ánimo y hasta la próxima, coleccinéfilos.